noches, bienvenidos. Viernes 12 de noviembre les contamos de inmediato la actualidad de este día marcado por asuntos políticos, sociales y sucesos, así como cultura. En materia política ponemos la vista en Andalucía. Desde allí el Partido Popular ha mostrado su satisfacción por cómo discurrió el pasado pleno del Parlamento en el que se celebró el debate a la totalidad de los presupuestos andaluces para 2011. Carmona ha defendido la propuesta alternativa del Partido Popular. Y fuerte varapalo para el proyecto Estrella de San Fernando, Cádiz. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declara nulo el proyecto del tranvía. La justicia alega que la Junta no ha aprobado el proyecto y que el proceso de notificación de las expropiaciones no se llevó a cabo correctamente. Los magistrados fallan a favor del recurso presentado por las expropiaciones realizadas en la zona conocida como Montañeses. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía alega que la Junta no aprobó el proyecto de las obras del tranvía ni las notificaciones se llevaron a cabo correctamente. Asimismo, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha anunciado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Desde Cádiz, su alcaldesa Teófila Martínez ha dicho que se trata de un caso de importante gravedad administrativa y legal, una situación que de no ser por la denuncia de los expropiados no se hubiese destapado. Y más cosas, anoche se daba el pistoletazo de salida oficial a los comicios catalanes que se celebrarán el 28 de noviembre. La campaña electoral se ha iniciado por parte de los partidos con apelaciones al voto útil y decisivo para gobernar una Cataluña sin alianzas políticas y que sirva así para un cambio político. El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha apelado a los votantes de las generales en el inicio de la campaña catalana. Y cae una de las mayores bandas de narcotráfico entre España y Latinoamérica. 50 detenidos intervenidos, 3.400 kilos de droga camuflada en manzanas y 5.500.000 euros en efectivo, 65 coches de gran lujo y 6 embarcaciones deportivas. En la primera operación se han detenido a 50 personas en Madrid, Alicante, varias provincias gallegas y Argentina. Y se han intervenido más de 5,5 millones de euros, 65 vehículos de lujo y 6 embarcaciones. En la segunda operación ha ocurrido en el suroeste de Cádiz, un barco pesquero de bandera holandesa con al menos 20 toneladas de hachís. Sus 3 tripulantes han sido detenidos. Son algunos de los asuntos del día, les contamos más cosas de inmediato. El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que los socialistas no pactaron con Batasuna el acto de Anoeta el 14 de noviembre de 2004. El índice de precios al consumo subió en 0,9 en octubre y la tasa interanual aumentó en 2 décimas hasta situarse en el 2,3%, una cifra que no se alcanzaba desde hacía 23 meses. Zapatero sigue defendiendo la solidez, la solvencia y la confianza de la economía española frente a la preocupación que genera la irlandesa. Lo ha hecho en el marco del G20. El debate a la totalidad de los presupuestos andaluces para 2011 ha sido analizado por el coordinador del área económica del PP andaluz, Rafael Carmona. El Popular ha defendido el presupuesto alternativo que ha presentado el líder del PP andaluz, Javier Arenas. Por otro lado, Carmona se ha pronunciado sobre la noticia de que Cajasol se agrupará con Caja Guadalajara y Caja Burgos y con Caja Canarias. El Partido Popular ha mostrado su satisfacción por cómo discurrió el pasado pleno del Parlamento, en el que se celebró el debate de la totalidad de los presupuestos andaluces para 2011. La formación ha afirmado que ha quedado comprobado que el PSOE ya va rodando en el papel de oposición que le va a tocar dentro de poco tiempo. Hemos podido comprobar que el Partido Socialista, el Gobierno en este momento de Andalucía, se dedica a hacerle oposición a la oposición. Después de mucho tiempo criticando que no había alternativas, ahora, con unas alternativas claras y rotundas presentadas, el Partido Socialista ya está rodándose en el papel que le va a tocar dentro de año y medio, que es el de hacer la oposición. En rueda de prensa, el coordinador del área económica del Partido Popular Andaluz, Rafael Carmona, ha señalado que el Pleno del Parlamento ha pivotado en sus 2 jornadas sobre el presupuesto alternativo que planteó el presidente del Partido Popular, Javier Arenas. Carmona ha subrayado que estas serán las medidas que van a mover al Partido Popular para presentarlas pueblo a pueblo. Tenemos un optimismo razonable
Y ese optimismo razonable, ese mismo optimismo, es el que queremos trasladar a los ciudadanos. El optimismo de que es posible salir de esta situación de recesión, de que es posible, ejecutando otras políticas, volver a tener una etapa floreciente en la economía, que es lo principal. Lo principal es la lucha contra el desempleo. En otro orden de cosas, el responsable del área económica se ha pronunciado sobre la noticia de que Cajasol se agrupará con Caja Guadalajara, Caja Burgo y Caja Canarias. El Popular ha afirmado que les gustaría saber a qué acuerdo han llegado, asimismo como conocer qué opina el Banco de España sobre esta fusión. Una de las obras de más envergadura de San Fernando, Cádiz, y queda como nula después de que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya decretado la anulación de este proyecto. Esto solo un día después de que la Figura de la Libertad completara la nueva ordenación de la barriada de Montañeses, el mismo lugar donde hace unos meses existían varios negocios y viviendas que fueron expropiados precisamente por el tranvía. El recurso fue presentado en 2008 por el abogado de una de las personas expropiadas de esta zona de San Fernando y que ahora, tras el fallo del TSJA, deja sin efecto la obra que encabeza la transformación de San Fernando y que alcanzaba ya el 80% de su ejecución. La Junta de Andalucía, como responsable de esta infraestructura, recurrirá al fallo. Ahora queda una pregunta por responder: ¿cómo afectará realmente el tranvía San Fernando? Una cuestión que se resolverá en las próximas semanas cuando las administraciones, formaciones políticas y diferentes colectivos estudien a fondo esta sentencia. Duro mazazo para las administraciones promotoras del tranvía de San Fernando en la calle Real, para su ayuntamiento y en última instancia para la Junta de Andalucía tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula el proyecto por fallos en su tramitación. El Tribunal Superior de Justicia andaluz ha advertido dos irregularidades por parte de Obras Públicas, que no se sometió a aprobación el proyecto básico y que se olvidó el trámite de información pública. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, se ha pronunciado al respecto, alegando que esta situación no se arregla únicamente con la indemnización de los expropiados. Imagínense lo que nos hubiera pasado a nosotros si hubiéramos adjudicado una obra con un estudio técnico, que no es ni anteproyecto, que no tiene ni declaración de impacto ambiental. ¿Se imaginan ustedes? Nos habrían metido a la cárcel directamente. Y aquí dice el delegado: no, eso lo arreglamos aumentando el pago de las expropiaciones. ¿Cómo que aumentando el pago de las expropiaciones? Usted tendrá que hacer un proyecto. Usted tendrá que tramitarlo. Usted tendrá que hacer la declaración de impacto ambiental y subsanar ese hecho. Teófila Martínez ha dicho que se trata de un caso de importante gravedad administrativa y legal, una situación que, de no ser por la denuncia de los expropiados, no se hubiese destapado nunca. La alcaldesa se ha dirigido a la candidata a la alcaldía de Cádiz por el Partido Socialista, Marta Meléndez, preguntándole dónde estaba en esta obra la mesa de contratación de la Junta, que ella misma reclama en obras que promueve el Ayuntamiento de Cádiz. Y bueno, luego dice doña Marta Meléndez, que ahí viene lo gordo, que nosotros en el ayuntamiento tenemos que tener una comisión antes de la mesa de contratación para vigilar los informes que hacen los técnicos para llevarlos a la mesa de contratación. ¿Dónde estaba la mesa de contratación de la Junta Andalucía para adjudicar el tranvía de San Fernando? Porque si la Junta Andalucía se atreve a hacer eso con una obra de la magnitud del tranvía, ¿qué no estará haciendo en otras adjudicaciones? Martínez ha dicho que como alcaldesa, pero sobre todo como gaditana y también como diputada, no puede comprender cómo la Junta ha adjudicado una obra de tal envergadura con un ni tan siquiera proyecto, cuando además a los demás se les exige todo tipo de declaraciones e informes, como en el caso de la obra de Valcárcel o la de la ampliación del Parador. El nuevo Consejo Andaluz de Comercio nace con la supresión de la licencia autonómica. El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, ha destacado la ventanilla única que supone la supresión de la licencia autonómica para una gran superficie. Antes de la constitución de este consejo, que agrupa a la Junta, a empresarios, sindicatos, consumidores, cámaras de comercio y a municipios, el consejero ha subrayado que la supresión del obstáculo que suponía la licencia autonómica es un paso muy importante porque agiliza al sector del comercio. Tras expresar su satisfacción por la creación de este nuevo consejo, el consejero ha confiado en que el nuevo organismo logre el consenso obtenido en el anterior. El nuevo Consejo Andaluz de Comercio también se basará en la innovación como elemento fundamental a través de la plataforma digital que estará en funcionamiento el próximo año.
una etapa que viene marcada, lógicamente, por unos conceptos que nos parecen clave. En primer lugar, la simplificación administrativa y ventanilla única como elemento fundamental. No es necesaria una licencia autonómica para el tema de grandes superficies. Y, lógicamente, nos parece que esa nueva etapa que viene presidida por esa adaptación, yo creo que es un incentivo para suprimir algunos obstáculos que había muchas veces en el tema del comercio, ¿no? Y los partidos catalanes han iniciado la campaña electoral de las autonómicas del 28 de noviembre con apelaciones al voto útil y decisivo para gobernar una Cataluña sin alianzas políticas y que sirva así para un cambio realmente en esta comunidad. El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha apelado a los votantes de las generales en el inicio de esta campaña. Los partidos catalanes han iniciado esta medianoche la campaña electoral de las autonómicas del 28 de noviembre con apelaciones al voto útil y decisivo para gobernar una Cataluña sin alianzas políticas. El presidente catalán, José Montilla, ha pedido confianza para demostrar lo que podría hacer si obtuviese una mayoría sólida para gobernar en solitario. Montilla ha insistido en el punto y aparte del tripartito y se ha ofrecido frente a la incertidumbre y falsos atajos que acarrearía una victoria de CiU. Por su parte, el presidente de CiU, Artur Mas, ha pedido el voto útil y en concreto de aquellos que desean un cambio al frente de la Generalitat para formar un gobierno fuerte que no tenga que mendigar pactos. El candidato de Esquerra, Joan Puigcercós, ha afirmado que el 28 de noviembre se decide principalmente si es Esquerra quien condiciona al futuro gobierno de la Generalitat o, por el contrario, es el partido que defiende el recorte del Estatut, refiriéndose al PP. Y precisamente hasta Barcelona se ha trasladado el presidente del PP, Mariano Rajoy, para arrancar con una cena meeting la campaña electoral, apelando a los catalanes que le votaron en las generales a que confíen ahora en la candidata Alicia Sánchez Camacho, quien ha asegurado que hoy comienza el cambio en Cataluña. Mientras, el expresidente del Barça, Joan Laporta, y líder de Solidaridad Catalana por la Independencia, en un acto con sus seguidores en Molins de Rey, ha llamado incompetentes a los partidos tradicionales y ha recalcado que bajo la dependencia del Estado español, Cataluña ha sufrido un empobrecimiento progresivo a nivel democrático, nacional y económico. Comisiones Obreras y UGT no han dado por reanudado el diálogo social tras reunirse hoy durante dos horas con la secretaria de Estado de Empleo, Mariluz Rodríguez, y han insistido en que antes es preciso que el Gobierno rectifique, dando marcha atrás a los aspectos más lesivos de la reforma laboral y a la congelación de las pensiones y renunciando a la ampliación de la edad legal de jubilación a los 67 años. La respuesta del Gobierno ha sido clara. Ahora lo que toca es abordar la reforma de las políticas activas de empleo para mejorar la atención que reciben los desempleados. Mientras tanto, la reforma laboral está a la espera de su desarrollo reglamentario y será ahí donde podría haber margen para hablar sobre ella. Los secretarios de Acción Sindical de Comisiones Obreras y UGT piden a Zapatero una señal para poder recuperar el diálogo social. Desde el Ministerio de Trabajo reconocen que hoy no se ha retomado este diálogo, que solo era una primera toma de contacto tras la huelga general y que el objetivo de la reunión era hablar de las políticas activas de empleo. Pues el presidente del Gobierno sigue defendiendo la solidez, la solvencia y la confianza de la economía española frente a la preocupación que genera la irlandesa, aunque reconoce que puede verse afectada la prima de riesgo por invertir en la deuda soberana española. Zapatero ha realizado estas declaraciones en Seúl en la rueda de prensa con la que concluyó su participación en la cumbre del G20, donde los ministros de finanzas de los cinco países europeos presentes, España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, suscribieron un documento conjunto para intentar infundir confianza a los mercados acerca de la situación económica de Irlanda. El jefe del Ejecutivo español recordó que una cuenta con un mecanismo para rescatar a los países en riesgo de crisis que ya se aplicó en el caso griego. Sabe que la Unión Europea se ha dotado de un mecanismo de prevención de una situación de crisis de deuda soberana para algún país. Y corresponde a ese país y a las instituciones comunitarias y, en su caso, al Fondo Monetario Internacional, decidir si se aplica. Y sobre otras consideraciones diré que, una vez más, en fin, parece que el tiempo puede
demostrar que esa afirmación es irrefutable, que España tiene una posición sólida, más allá de que, como ha pasado en algún otro momento, cuando existe alguna preocupación o alguna situación hacia un país de la zona euro, como fue en su momento Grecia, como puede ser en otro momento otro país, nos veamos afectados en cuanto a los diferenciales y la prima de riesgo de nuestra deuda soberana. Y el juzgado de lo mercantil que tramita el concurso de acreedores de Marsans ha acordado embargar bienes por valor de más de 417 millones de euros a los antiguos propietarios del grupo Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, así como a los nuevos dueños. Se pretende cubrir con esto el agujero patrimonial. La juez que instruye el caso considera que existen indicios para que se declare la culpabilidad de los antiguos y nuevos dueños de Marsans. Un juzgado de Madrid ha ordenado el embargo preventivo de bienes personales de los antiguos propietarios del grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, por valor de 417 millones de euros cada uno. Se aceptan así las medidas cautelares que habían solicitado el pasado 1 de noviembre los administradores concursales por la tardanza en la presentación del concurso de acreedores y el consiguiente agravamiento del abultado déficit del grupo, que según el auto ya se encontraba meses antes en situación de insolvencia. La juez también ordena el embargo por la misma cantidad al nuevo propietario del grupo, Possibilitum, un presunto rescatador de empresas que podría haber perjudicado los activos de Marsans. Con todo este dinero se cubrirá el déficit patrimonial del grupo, con un pasivo de 429 millones de euros y una previsión de ingresos de solo 12. Además, el embargo evitará el riesgo de que Díaz Ferrán y Pascual pudieran dejar de tener bienes suficientes, dada la concurrencia de otros procedimientos judiciales a los que se enfrentan personalmente. Y un dato económico, el índice de precios del consumo IPC subió 9 décimas en octubre en relación al mes anterior y la tasa interanual repuntó 2 décimas hasta situarse en el 2,3%, una décima por encima de lo esperado. En los 10 primeros meses del año los precios acumulan un incremento de casi un 2%. Los precios subieron el 0,9% en octubre y el 2,3% en un año, la tasa más elevada desde hace 23 meses. Así lo revelan los datos del INE publicados hoy. Los componentes que más influyeron en el aumento de precios fueron el vestido y el calzado, con un alza de 9,8% debido a las compras de la temporada de invierno, y la vivienda, cuya tasa creció el 1,4% por la subida del precio de la electricidad. Por el contrario, el ocio, la cultura, hoteles, cafés y restaurantes afectaron negativamente al IPC, ya que bajaron entre el 0,2% y el 0,8%. La inflación subyacente, aquella que excluye los alimentos frescos y la energía, se situó en el 1,1% en tasa interanual, la misma registrada en septiembre. Ayer Otegi se sentaba en el banquillo de la Audiencia Nacional acusado por un delito de enaltecimiento del terrorismo por su intervención en el acto de Anoeta en San Sebastián. El portavoz de Batasuna no estuvo solo. También se juzga a los dirigentes Abertzales, Joseba Permach y Joseba Álvarez, participantes del mismo acto. Una sesión marcada por las afirmaciones del ex portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, en este juicio ante lo que el vicepresidente primero del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que los socialistas no pactaron con Batasuna el acto de Anoeta del 14 de noviembre de 2004. Rubalcaba ha reconocido que hay un derecho a la defensa, pero hay cosas que no se pueden decir ni siquiera bajo ese derecho. Los socialistas no pactaron con Batasuna el acto celebrado en Anoeta en noviembre de 2004. Así lo ha asegurado hoy el vicepresidente del Gobierno. Alfredo Pérez Rubalcaba desmentía así las declaraciones de Arnaldo Otegi en el juicio iniciado contra él en la Audiencia Nacional. Hay derecho a la defensa, pero hay cosas que no se pueden decir ni siquiera bajo ese derecho, ha añadido el titular de Interior. Sin embargo, desde el Partido Popular, Esteban González Pons ha exigido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que explique de inmediato si conocía de antemano el discurso de Otegi en el mitin de Anoeta. Pero acto seguido han sido los socialistas los que han exigido al dirigente popular explicaciones. Antonio Hernando ha pedido a González Pons que aclare si confía más en Otegi o en los demócratas.
y cae una de las mayores bandas de narcotráfico entre España y Latinoamérica. En la primera operación se han detenido a 50 personas en Madrid, Alicante y varias provincias gallegas y Argentina. Se han intervenido más de 5,5 millones de euros, 65 vehículos de gran lujo y 6 embarcaciones. En la segunda operación, denominada Teleno, se ha apresado al suroeste de Cádiz un barco pesquero de bandera holandesa con al menos 20 toneladas de hachís. Sus 3 tripulantes han sido detenidos. La agencia tributaria ha concluido con éxito la operación denominada Teleno, con la detención de un pesquero que transportaba 20 toneladas de hachís. Además de la intervención del buque Nancy II, se ha procedido a detener a sus 3 ocupantes de nacionalidad holandesa. Esta actuación extraordinaria supone la mayor intervención antidroga realizada en alta mar en la última década. El dispositivo desarrollado por los servicios de vigilancia aduanera de Galicia y Andalucía se inició días atrás cuando se alertó de un pesquero sospechoso de bandera holandesa que se dirigía hacia las costas atlánticas de Marruecos. Desde ese momento se inició un operativo de control y vigilancia por aire al que se sumó el patrullero Gerifalte, que procedería al abordaje de la nave a unas 70 millas de la costa marroquí. Tras una primera inspección ocular se detectaron un buen número de fardos de hachís esparcidos por todo el barco y concentrados especialmente en su bodega. Esta mañana, en el muelle pesquero de Cádiz, se ha procedido a la descarga, análisis y cuantificación del hachís aprendido. Está hablando en torno a unos 20.000 kilos de hachís, lo cual supone probablemente la mayor aprehensión en los últimos 10 años en vía marítima y una de las 5 mayores aprehensiones en todos los ámbitos y en las que han participado todos los fuerzas y cuerpos de seguridad que participan en la lucha contra el contrabando. En el ámbito de Andalucía, que estaban en torno a las 62 toneladas, de confirmarse las cifras en torno a 82 toneladas, y en concreto en la provincia de Cádiz, pues alcanzaría casi el 60% de esa cifra. Tanto la embarcación, la droga intervenida como los 3 detenidos han pasado a disposición judicial de la causa iniciada en el juzgado de Guardia de Cádiz. El régimen birmano autoriza la libertad de Aung San Suu Kyi. Las fuentes señalaron que la Nobel de la Paz será trasladada a lo largo del día a la antigua sede del partido, donde ya se están concentrando decenas de seguidores de la dama, como Suu Kyi es conocida popularmente. Aung San Suu Kyi está a las puertas de la libertad. Las autoridades militares birmanas han firmado la orden de liberación de la Premio Nobel de la Paz y líder opositora, que ha vivido bajo arresto domiciliario durante 15 de los últimos 21 años. La información la ha difundido su partido, la Liga Nacional por la Democracia, pero aún no ha sido confirmada por la Junta Militar que gobierna en Myanmar, la antigua Birmania, desde hace casi 5 décadas. Según la LND, Suu Kyi podría estar en la calle este sábado. Y continúa la cumbre del G20, que ha durado 2 días y que ha finalizado hoy viernes. Los líderes han acordado hacer un llamamiento para que los países se abstengan de hacer devaluaciones competitivas, origen de la llamada guerra de divisas que les ha enfrentado en las últimas semanas. El G20 está cerca de llegar a un acuerdo. Eso sí, parece que no más allá de unas líneas generales que les sirvan para alcanzar uno más amplio más adelante. Las profundas diferencias con respecto a cómo afrontar la crisis global han hecho imposible un pacto más ambicioso que el que sus respectivos ministros de Economía alcanzaron el mes pasado. En las semanas previas sobrevoló el fantasma de una guerra de divisas entre China y Estados Unidos. Tienen diferentes puntos de vista y diferentes intereses nacionales. Hay países con superávit, con déficit, países que crecen rápido como la India, China, Brasil, y que crecen despacio como Europa y Estados Unidos. Esto crea divergencias en cómo lidiar con el crecimiento económico, declaraba este experto. Las economías avanzadas que crecen despacio han tratado de mantener los tipos en mínimos históricos para relanzarse, mientras que las emergentes están amenazadas por el sobrecalentamiento. ¿Qué pasa con las posibilidades de que los líderes mundiales suban al podio dentro de unas horas con un comunicado que tenga verdadera sustancia y progresos tangibles? Algunos diplomáticos son más optimistas que otros, que piensan que un día de negociaciones no es suficiente para unos problemas tan complejos y con líderes con prioridad tan diferentes. Y conocemos la previsión del tiempo para las próximas horas.
Mañana veremos cómo los cielos despejados serán la nota predominante en toda la península, aunque no se descarta que a lo largo del día vayan creciendo nubes que serán más abundantes en el tercio norte peninsular, aumentando el grado de nubosidad según nos movamos hacia el extremo occidental y Andalucía. Las temperaturas del domingo serán aún más bajas, día en que se esperan también precipitaciones. Y en Andalucía tendremos sol y nubes en la jornada de mañana. El domingo entrará esa borrasca que dejará precipitaciones, sobre todo en las áreas altas de montaña. Temperaturas sin cambios. Y Carmen Posadas nos vuelve a sorprender con su última novela, Vuelve la riqueza, la jet set y el crimen. Literatura, misterio y una tarjeta Visa. La perfecta revista y premio Planeta, Carmen Posada presenta su nuevo libro, Invitación a un asesinato. De nuevo una mujer y la jet set son los protagonistas de esta nueva novela de la escritora uruguaya. Ella misma reconoce que los ricos le ofrecen mejores escenarios. Siempre me dicen que por qué hablo de ricos. Yo siempre digo que las pasiones humanas son iguales en todos lados. Lo que cambia es un poco el decorado. Y lo pongo en este decorado porque la verdad es que los de la jet set son muy graciosos. Es una cosa tan pintoresca que me divierte hacerles una sátira así. Ahora está comenzando la promoción de este nuevo trabajo que ya se encuentra entre los primeros puestos de los más vendidos. Traducida a más de 20 idiomas, Carmen Posada ha hecho en esta ocasión un guiño a la novela negra clásica de Agatha Christie o Conan Doyle. Un homenaje que cumple con la mayoría de los requisitos esenciales de este género. Todos los sospechosos tienen que estar en un espacio cerrado, todos tienen que tener un motivo para asesinar a Olivia, en este caso, la protagonista. Bueno, y a partir de ahí ya no se parece tanto a las novelas del género, ¿no? Porque se puede hacer un homenaje, pero por supuesto no se puede volver a escribir como Agatha Christie, porque eso ya lo hizo ella, lo hizo muy bien. Está considerada por la prensa internacional como una de las escritoras latinoamericanas más influyentes de su generación. Ahora nos contó que quiere dejar un tiempo la novela y piensa retomar la biografía. Aún no sabe de quién, pero será una mujer. Los libros infantiles continuarán saliendo de su imaginario al menos una vez al año, como suele tener como costumbre. Vuelve una de las damas del crimen a las librerías españolas. Una invitación nada despreciable en primera fila a un asesinato. Y las adaptaciones al cine de las novelas gráficas Scott Pilgrim y Tamara Dewey compiten en la cartelera con La policíaca Los otros dos y con la producción española Bon Appetit. ¿Conoces a una tía con el pelo así? Sí, es Ramona Flowers. Y él, Scott Pilgrim, un joven cuyo único interés es hacer ruido con su banda de rock hasta que su encuentro con Ramona le convierte en un guerrero. Edgar Wright lleva al cine la serie de novelas gráficas de Brian Lee O'Malley que protagoniza Scott Pilgrim. Espectaculares efectos especiales y elementos gráficos del cómic se dan la mano en Scott Pilgrim contra el mundo. Acusado de robar 32 millones de dólares. Es nuestra ocasión. La ciudad busca un héroe. Y los detectives Alan Gamble y Terry Hoyts, interpretados por Will Ferrer y Mark Wahlberg respectivamente, buscan el reconocimiento de sus compañeros. Cuando surja la oportunidad, los dos agentes intentarán eclipsar a los detectives estrella. Eva Méndez, Michael Keaton y Samuel L. Jackson completan el reparto de Los otros dos que dirige Adam McKay. ¿Creí que dijiste poli malo? ¿Quién es esa? Es Tamara Drew. Y su regreso al pueblo no pasará desapercibido para nadie. Aunque la joven viene con la intención de pasar el tiempo justo para vender la casa familiar, los acontecimientos se sucederán a un ritmo tan vertiginoso que toda su vida cambiará para siempre. Stephen Frears dirige esta divertida adaptación al cine del cómic Tamara Drew de Posy Simons. Hoy tenemos a un recién llegado con nosotros, Daniel. Y esta es Hannah, nuestra sumiller. Y finalmente a tu lado, Hugo, mi mano derecha. El recién llegado es un cocinero vasco dispuesto a explorar la cocina europea en el restaurante de Tomás, con lo que no contaba era con enamorarse de la atractiva sumiller, Hannah, que vive una tormentosa relación con Tomás. David Pinillos dirige Bon Appetit, historias de amigos que se besan. Vosotros sois la pareja ideal. Hasta que un encuentro casual con un antiguo amigo conduce a Amar hasta una comunidad musulmana fundamentalista que le presta apoyo para superar su problema con la bebida. A medida que se adentre en la comunidad, se alejará de su pareja, Luna. La realizadora bosnia Yasmila Zvanik firma En el camino, una historia de amor y religión poco convencional. Occidente mata la feminidad en las mujeres. Con actores no profesionales y sin guión previo, José María Orbe ha rodado Aitá, en la casa abandonada propiedad de su familia.
Su admiración por el pintor Mar Rozco y por el escultor Jorge Oteiza está presente en este filme, que es además un tributo al primer cine rodado en el País Vasco. Y esto ha sido todo por hoy. Nosotros volvemos el lunes. Que descansen y que pasen un buen fin de semana. Buenas noches.